Los favores e influencias del ex juez supremo César Hinostroza ya no podrá salvar de la cárcel a los agresores sexuales. Uno de los tres violadores de menores de edad que fue absuelto por el prófugo Hinostroza Pariachi fue condenado a cadena perpetua por la primera sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Luis Alberto Latorre Abanto, de 49 años, ultrajó durante 6 años a su hijastra y fue condenado anteriormente a 30 años de prisión. Sin embargo, el 11 de junio del 2018, la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema, presidida por Hinostroza, sindicado como el cabecilla de los cuellos blancos del puerto, declaró nula la sentencia condenatoria y pidió que se recoja nuevamente las declaraciones de la agraviada para que narre los hechos ocurridos hace 17 años. Uno de los primeros audios que puso al descubierto la red criminal, que presidía el ahora prófugo ex juez, para favorecer a delincuentes, políticos y funcionarios a través del poder judicial, fue precisamente aquel en el que se escuchaba a Hinostroza, señalando que se podía rebajar la pena a un violador. La fecha de la comunicación es del miércoles 4 de abril del 2018. 11 añitos. Pero está desflorada. ¿Pero quién le ha hecho eso? ¿Sabe? Ya, yo voy a pedir expediente modelo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente? Es solo uno de los casos en los que el mal juez absolvió de toda culpa a agresores sexuales de menores de edad, cuya pena desde marzo del 2018 es la cadena perpetua.